Bien, como ustedes están informados por las noticias, estamos trabajando en el diálogo nacional para buscar una solución pacífica lo más que se pueda de esta situación tan difícil que estamos viviendo los nicaragüenses. Como saben, pues se ha avanzado en el sentido de los derechos humanos, en materia de derechos humanos, y si se logra instalar lo más pronto posible en nuestro país estos organismos internacionales, pensamos y creemos que es un avance muy importante que se instale definitivamente la OEA con la CIDH y la Unión Europea y las Naciones Unidas. Estamos trabajando para que se instalen lo más pronto posible, y en materia de derechos humanos eso es muy importante. Luego empezamos el sábado el tema de la democratización del país. Seguimos trabajando mañana, toda esta semana más intensamente, y ahí pues tenemos que seguir orando porque es un tema delicado, difícil, y estamos siempre ahí en el filo de la navaja que se sigue o se rompe todo ese diálogo. Tenemos que orar mucho para que el Señor toque los corazones, las voluntades, y pueda salir pronto algo más, un camino más claro en este tema de la democratización. Yo como obispo, y creo que los demás obispos, estamos haciendo lo mejor que podamos, lo más que podamos, un esfuerzo muy grande. Nos ha cambiado totalmente la agenda y lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, sin ningún interés. No hay ningún interés económico ni político, sino solo por amor a Nicaragua. Y es muy, muy difícil, lo compartimos entre los obispos, muy difícil para nosotros porque tenemos reuniones a las cuales no estamos acostumbrados, porque no somos políticos, no somos técnicos, pero tratamos de hacerlo por amor a Nicaragua, y tenemos encuentros, reuniones con personas que no estamos acostumbrados a ese tipo de personas o de negociaciones. Entonces les pedimos siempre sus oraciones para que nos acompañen y podamos salir adelante en esta misión. En las lecturas que hemos proclamado en este domingo ordinario, son lecturas que nos hablan de esperanza, de confianza, y ese es el mensaje. En la primera lectura dice el Señor: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, y echará ramas y dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. Ese brote, ese renuevo que el Señor dice lo convertirá en un cedro magnífico, en lo más alto del monte, es esperanza. Que confiemos en el Señor, es seguridad en el Señor. Yo creo que todos los nicaragüenses estamos como desesperados, angustiados, queremos que esta situación se acabe ya, que hay una solución. Y muchas veces podemos perder la esperanza y no vemos salida, todo lo vemos negativo, difícil, y como realmente es difícil, que no vemos a veces una luz. Creo que fue el viernes,
ya pensaba que se acababa todo y si no se acaba el diálogo nos queda solamente más muerte, más destrucción, más caos. Pero la palabra de hoy nos habla de ese renuevo, que confiemos en el Señor. Y el salmo que hemos leído, el Salmo 91, el justo crecerá como una palmera, los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes. El Señor nos da esa esperanza. Y sí, es difícil, porque muchas veces vemos que no hay salida, que es difícil, que está dura la situación y los corazones. Pero nos dice la segunda lectura que hemos leído hoy de San Pablo a los Corintios, que caminamos guiados por la fe, porque a veces podemos perder la fe también. Ya no creemos en el Señor que pueda hacer algo, ya no creemos en nada, solamente ya en la violencia, en la guerra, en la muerte. Y muchos quieren ese camino, pero el Señor hoy nos dice en esta segunda lectura, caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Esa es la fe. No estirarse al vacío a ver qué pasa, no es eso. Sino que no vemos una salida, pero confiamos en el amor de Dios, porque la fe es el amor. La fe es amor. Es creer, confiar en el amor de Dios. Eso es la fe. La fe no es algo que está oscuro y yo me tiro a ver qué pasa en el vacío, a ver quién me agarra. No es eso la fe. Guiados por la fe es confianza plena en el amor de Dios, que no nos abandona en la tribulación. Y el Evangelio nos habla del reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es Jesús, y que el reino de Dios, que es Jesús, es vida. Él ha venido para que tengamos vida y tengamos en abundancia, no para que tengamos muerte. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es verdad. Y el Evangelio nos habla del reino de Dios. Y ese reino de Dios, ¿cómo es? Lo explican estas dos parábolas. El reino de Dios, esa vida de Jesús, esa paz de Jesús, esa justicia de Dios, esa verdad, es como una semilla en la tierra. Y el Señor nos ha dado el reino de Dios ya por el bautismo, por nuestra fe, por nuestro cristianismo. Y ahí está el reino de Dios, y pasan las noches y los días sin que Él sepa cómo la semilla germina y crece. Es decir, esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece no la va a vencer el odio, la muerte, la represión, la injusticia, sino que germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, las espigas, después los granos. Pero no significa una espera, una confianza, una paciencia pasiva. Es cierto, el Señor es el que hace todo. Hace crecer la semilla, hace germinar la semilla y la hace crecer. Pero antes el hombre ha preparado la tierra, ha preparado un cerco, una tapia para que no se dañe la semilla, ha abonado la tierra, la ha regado. Es decir, no es una espera que yo me siento viendo al cielo a ver que me venga la solución. Tenemos que trabajar. Hay una frase que me gusta a mí, que tenemos que trabajar como que si todo dependiese de nosotros, sabiendo sí que todo depende de Dios. Pero nosotros tenemos que trabajar, no es una paciencia pasiva. Tenemos que trabajar por el reino de Dios, para que se implante el amor, la justicia, la vida, el respeto a la vida, sabiendo que realmente es Dios el que hace crecer ese reino y fructificar. Pero importante esa confianza en Dios, porque no es solamente fruto de nuestro trabajo, principalmente y fundamentalmente
depende de Dios. Y tenemos que confiar en Dios, no perder nunca esa confianza en Dios, que es el que hace crecer el reino de Dios en medio de nosotros, que no va a vencer los enemigos del reino, los enemigos de la vida, de la justicia, de la paz, de la verdad, no van a vencer. Va a vencer el reino de Dios. El reino de Dios tiene que crecer e implantarse en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y la otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza, es la más pequeña de las semillas que existen. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Parece que la fe, la palabra de Dios, Jesús, es algo pequeño que lo podemos apartar, pero no, esa verdad, ese reino de Dios, esa vida que nos trae Jesús, va a crecer. Yo los invito a que en medio de esta situación difícil, oscura, confiemos en el Señor. No dudemos del amor de Dios. A mí siempre me ha impresionado, me ha tocado lo que dice el Salmo. El salmista dice: una cosa, Señor, te pido, solamente esa quiero, no dudar nunca de tu amor. No perdamos la fe. Es el amor, no perdamos la confianza en el amor de Dios, no dudemos del amor de Dios, agarrémonos duro del Señor, confiemos en Él para que el Señor haga su obra en Nicaragua, en nuestros corazones, y pronto este reino de Dios lo miremos crecer. Y termina diciendo la parábola de la mostaza, que son ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra, que podemos descansar, que un día vamos a descansar con una verdadera vida, una verdadera con dignidad, con una verdadera justicia, con la verdad, con el amor, con la paz. Que esta palabra que hemos proclamado este domingo, tan importantes para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestras familias, puedan cumplirse en la vida de nosotros. Nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración.